Fabián. Sí, señor. Bueno, esta es una historia mística. Sí. Yupi. El brujo quería secretaria nueva, la que tenía ya estaba hecha pelota, ya se confundía con los yuyos, era un bolón. Entonces, por un aviso, se necesita asistente nueva con conocimiento de brujería, pago viático. Yupi, una cola tremenda. Dice, yo voy a hacer el casting porque no vino Machado. Y él se pasó a las minitas, una, dos, tres, salían a los dos minutos. Así como entraban, iban saliendo, yupi, yupi, hasta que entra una, Marce... ¿Cómo le podemos? Minón. Minón, boquita, tecu, todo bien, todo excelente. Y no salió, teticuli, todo, Marce. Y no salió a los dos minutos, no salió a los diez, hora, hora y media. Abre la puerta y dice, soy la elegida. ¡No! Y el pueblo entero, sublime. Y ahí la secretaria vieja que se había quedado en la puerta... Dice, pará, flaca, vení, ¿cuál fue la prueba que te hizo? Bueno, es que el gran brujo se levantó el taparrabo y dijo, vamos a hacer la gran Silvio Soldán. ¿Cómo es? No, no, tranqui. Yo tengo la llave que abre el cofre de la felicidad. Que casualmente lo tenés vos entre las... O sea, lo tenés vos, claro, Marce, ahí está. ¿No? Iba con el cofrecito a la flaca. Si calza, lo abrimos... Y visitamos a todos los antepasados. Y no sabe, señora, lo bien que calzó. Visitamos los antepasados. Fuimos y vinimos de Mariloche. Me hizo ver todas las estrellas. ¡Yupi! Dice, para, así que este guacho te dijo a vos que lo que tenía era una llave. Sí, ¿por qué? Porque a mí me dijo que era la gran quena de los incas y hace 40 años que la vengo soplando, ¡mano!